Una ciudad famosa por su románico y su ruta modernista nos sorprende ahora con otro atractivo, el arte de los murales. Zamora rinde homenaje a sus más preciados artistas, pintores como Antonio Pedrero o escultores como Ramón Abrantes, personalidades retratadas por artistas que plasman sus obras en las calles de la ciudad. El arte muralístico es, para la ciudad, es poner, como si tú pones en tu casa un cuadro en el salón, pues nosotros ponemos murales en las calles, ¿no? Al final el vecino es suyo, ¿no? Es como es su decoración. Y bueno, y para el turismo es un museo que no cierra. El mural que tengo aquí representado, pues es, como podemos ver, un homenaje a los oficios. Siempre que trabajo murales relacionados con Zamora me resulta bastante atractivo. Es una ciudad que a mí me tiene enamorado como zamorano, y luego pues al final que esto no deja de ser parte de la historia de Zamora. Museo al aire libre con obras que transforman el paisaje urbano y que recuperan barrios periféricos de la ciudad. Aquí vivió el escultor Ramón Abrantes y fueron sus propios vecinos los que impulsaron este reconocimiento a una de las figuras más relevantes del siglo XX en Zamora, discípulo de Baltasar Lobo y autor, como este último, de innumerables maternidades. Fui una pequeña modelo, nunca mejor dicho lo de pequeña, porque siempre desde niña se enfocó mucho en mí, en hacer ciertas esculturas, y lo que más le gustaba era mi coleta. Entonces, como no, en las maternidades, que era precisamente esa gran obra de Ramón Abrantes, pues quiso plasmarla, y tengo la suerte de poder decir que esa maternidad es un poco mi cara de niño. Llevar a cabo una fotografía en una pared, por muy buen artista que seas, creo que es demasiado complicado. Pero cada día que pasaba, cada hora que pasaba, yo veía que el desarrollo era perfecto. A día de hoy, solo es mirar la imagen y veo a Ramón gesticulando, sus gestos, su mirada, su entrecejo. Y la verdad, como digo, es un grandísimo recuerdo para mí, para toda la familia y, por supuesto, para todos los zamoranos. Lo que se pretende con estas rutas, ¿no?, de arte urbano, es trascender un poco más allá del arte románico, del arte modernista, lo que caracteriza a Zamora, y darle ese encanto que pueda atraer a más gente que venga de nuevo a conocer las rutas de arte urbano. Zamora ya prepara su propia ruta para acercarnos a la riqueza mural de la ciudad.